Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos los invitados en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Bienvenido. Buenos días, Marian. Este es el fin de semana del terror, Del terror, ¿no? estilo Stephen King, por lo que va a pasar en Grecia. Está todo el mundo temblando. Temblando por lo de Grecia el próximo domingo. Claro, porque según lo que salga, según en Europa están histéricos porque se puede peligrar el euro. El euro. Y junto a Jaime también está Menchu Galayo. Muy buenos días, Hola, guapetona. buenos días, María Ángeles, y gracias por el guapetona, que tú siempre te me adelantas. Yo diría que hoy es el fin de semana del hervor, que falta un hervor a alguien, diría yo. Ya averiguaremos a quién le Aquí, falta ese el hervor, hervor, ¿no? sí. Exactamente. Muy canario el hervor, igual que Hervor, eso de tonto del culo también es muy canario, ¿no? Y también nos mandaron a porque éramos tontos del culo. Bien, Jaime, empezamos con Rajoy. la preocupación que hay en Europa y en algunos países de fuera de Europa con el señor Rajoy. Porque están diciendo que si a Rajoy, como dice Mencho, le falta un hervor. Porque un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria. En España nos cuenta una batalla, cuando va a Europa dice otra distinta. Improvisando. No, improvisando, no, contradiciéndose. Como si le Contradiciéndose, fallara algo en el cerebro, ¿no? algo patina. Es una cosa que no es normal. Y después, cada vez que abre la boca, cabrea a un montón de gente. Por ejemplo, en el caso de Uganda, va y le dice a Guindos que diga por ahí que a nosotros, que España no es Uganda. Claro, los ugandeses dicen, bueno, pero ¿y este señor por qué se mete con nosotros? El pobre tan lejos Como nos dicen, queda. Uganda es un desastre. Pues vamos a ver lo que le ha contestado Uganda. Uganda. Además, Uganda es un país de habla inglesa y han puesto un Twitter, un hashtag en Twitter que ha sido viral este pasado lunes. Se llama Uganda is not Spain, una canción de una chica negra, explicándole a Rajoy Que Uganda no es España. que no es España, pero que en algunos aspectos está mejor que España, que es lo que vamos a ver. Entonces, cuando dice, le ha ocurrido a Mariano Rajoy, apretó de Guindos para que resistiera, el pobre de Guindos, desde luego, Se ha caído de un guindo. tiene un mérito, y es Sí. que lo tienen frito, y da la cara, porque el otro, que resistiera en las negociaciones con Bruselas para conseguir el rescate de la banca. ¿Y qué frase le aconsejó? Mira tú qué cosas tiene este hombre. Dice, aguanta, Guindos. Somos la cuarta potencia de Europa. España no es Uganda. Joder, bueno. Y con el acento cerrado que tiene Mariano, ¿no? Acento cerrado gallego. Claro, en Esos Uganda se acentos. han enfadado, Es normal. como es normal, y ha habido un problema diplomático. Digo yo, ¿qué cabeza tiene este hombre? De luego es un disparate. Y es que a Rajoy, trascender este SMS, porque se lo dijo encima, lo escribe en SMS. Le ha salido un pequeño problema diplomático, aparte del que ya tiene con Gibraltar. De momento ya ha tenido la respuesta de un representante del gobierno del país africano, Santiago Jiménez, que es español, y que ha dicho, a nosotros, a los ugandeses, no nos han tenido que rescatar. Punto primero. Ni hemos pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional, señor Rajoy. Hemos pasado de un 25% de inflación a un 18%, que no está mal. Con una banca nacional africana y sin pedir ningún préstamo. Cosa que no pueden decir otros países como España. Ha soltado en declaraciones al diario Que. La frase de Rajoy, como cabía esperar, se ha convertido en objeto de críticas y mofas en Twitter. Todo el mundo se ha estado riendo de Rajoy y de España por estas frases y estos disparates de este hombre. A través del hashtag Uganda is not Spain, que se hizo viral el pasado lunes y que aún se emplea para atizar al presidente. Es lo que suele pasar en estos casos. Un dirigente se mete con un país más pobre y provoca el rechazo de la opinión pública. Claro. Una de tantas meteduras de pata. Total, que le han crecido los enanos.
Después Menchú tiene otro desde por ahí. Que llegó al poder han crecido los gigantes. Sobre que en Europa también están cargados. Bueno, con él. Vamos a ver que cómo vamos a seguir con esta línea. Dice que los alardes de Rajoy no gustan fuera de España. Sí. O sea que si por ahí nos han dicho que somos tontos del culo, ¿no? Estos canarios, pues yo creo que a alguien le falta un hervor también. Dice la lectura que el gobierno de Rajoy ha querido hacer del rescate de España está empezando a levantar ampollas, casi nada. Dice, primero fue el hecho de que el propio presidente no diera la cara. Pues los avestruces también la esconden. El mismo sábado, para explicar los pormenores del asunto, después que se vendiera como un éxito político, ya que en lugar de rescate se trata de una línea de crédito. Y finalmente, el hecho de que Rajoy se haya impuesto a sí mismo una medalla señalando que fue él quien presionó a Europa. O sea, yo conmigo mismo. Y no al revés, más que forma lo consideraban alarde. Dice, tal despliegue de explicaciones no ha gustado al propio presidente de la Comisión Europea, claro. José Juan Durão Barroso, quien ha dado una nueva versión sobre quién y cómo se decidió el rescate a la banca española. El portugués ha señalado que fue él quien convenció a un reacio Rajoy a través de una llamada telefónica hecha la semana pasada. Oye, chico, mira, que te digo, que pidas el rescate, que... Que te dejes de rollo. Que la cosa está chunga en España, así que apúrate. Dice, el que ha presionado he sido yo, dice Rajoy. Desmintiendo a Rajoy. Desmintiéndolo. Dice, algo similar opinan en Alemania. El gobierno teutón confirmó haber estado presionando al español para que aceptara un rescate de la Unión Europea. Lo dijeron hace 7 días e incluso se quejaron de la actitud de Rajoy. No son demasiado orgullosos, es una arrogancia fatal, señalaron fuente de Berlín. Así se negoció el rescate de España. Sí, sí, sí. Vale. Eso salió en toda la prensa. No alemana. Se negoció, como dice él, se negoció. De todas maneras, hay una cuestión, que todo lo que este hombre dice, esto es lo contrario. O sea, la gente dice, ah, dijo blanco, pues entonces es negro. Dijo rescate él, pues no era rescate él. O sea, hay una versión de que todo lo que dice es como que no, que tú dices que no, que es todo al revés. Entonces, pues, dice también que en esta línea también se han situado en la prensa internacional, que en las últimas horas arremeten en sus portadas editoriales, como el presidente Mariano Rajoy, por vender como una victoria el rescate de la banca española aprobada el sábado. El Financial Times se centra en la falta de carisma de este hombre, de Mariano Rajoy, claro. Y le reprocha que hiciera una rueda de prensa apresurada antes de ir a ver el partido de fútbol, el acontecimiento más significativo y alarmante en la crisis de la eurozona en los últimos años. Se fue a ver el partido porque él decía que ya tenía la situación controlada. Exacto, el partido entonces, fue así, como un éxito, ¿no? Así me voy. Que le salió mal, porque fue, mal. Y como es gafe, España no ganó, al contrario de lo que pasó ayer, no fue a ver el de Irlanda y ganó España 4-0. Pero es un agacharme la cabeza y me voy. O sea que la verdad que estamos quedando como... Vamos a ver, como diríamos... España a nivel internacional. Fatal, estamos quedando... Están dejando estos señores, porque no se están metiendo con España, se están metiendo con este gobierno y con el señor Rajoy. Y ya están diciendo por ahí que Rajoy está mal de la cabeza. Pero además no en plan burla, sino seriamente. Seriamente. Este señor no rige normal, porque no puede estar continuamente contradiciéndose. Con tanta incoherencia. Diciendo una cosa en un sitio, diciendo otra en otro, continuamente, mintiendo continuamente, eso no es de una persona normal, por muy político que sea. Ya sabemos que todos los políticos mienten cuando tienen que mentir, pero no de esta forma compulsiva, diaria. Mira, ahora acaba de meter la pata con Almunia. Ahora ha dicho que Almunia ha sido traidora a España o desleal a España por decir que el gobierno tiene pensado liquidar, o la Unión Europea tiene pensado decirle que liquide una de las bancas integradas en Bankia porque no sirve para nada. Cosa, por otro lado, normal y lógico. Pues él dice que eso es una traición, ¿vale? Pero resulta que a continuación se ha tenido que tragar esas declaraciones porque en la próxima reunión con Almunia, que va a ser estos días, tiene que pedirle
que agilice los 100.000 euros a la banca, 100.000 millones de euros a la banca española. Digo, pero vamos a ver una cosa, señor Rajoy, ¿qué cabeza cabe que tú ataques al que te va a dar de comer, muchacho? Pero oiga, ¿cómo le vas a pedir ahora que agilice el préstamo después de haberlo puesto a bajado un burro? No, los debates en televisión. Es que es increíble. Los debates en televisión están candentes. La falta de tacto, pero vamos, es una cosa asombrosa, ¿eh? Y claro, eso hasta Angela Merkel lo ha corregido. Porque estos días ha dicho que el problema de España no es ni Zapatero ni nada reciente, es la burbuja inmobiliaria. Y también dijo ayer mismo, que este problema se viene arrastrando desde hace 10 años, o sea, desde la época de Aznar, cuando Rajoy estaba en la Moncloa. La Moncloa, de ministro. De manera que la propia Angela Merkel, que él dice que es su amiga, le está dando palos también. Está dando bofetadas. Y ahora ha dicho que aunque Alemania tiene dinero, no sabe si tendrá suficiente como para rescatar a España. Bueno, nos prepararemos. O sea, con lo cual está lanzando unos mensajes subliminales ahí, que cuidadito con eso. No obstante, el problema está en que la prima de riesgo está en 7, que es el tope máximo casi para rescatar un país, ¿no? Puede que esté condicionado a las elecciones griegas, pero si después de las elecciones griegas siguen apretando, significa que lo que quieren por ahí fuera es que se vaya el señor Rajoy. Oiga, usted pide un rescate y dimita, para poner a alguien que no esté mal de la cabeza, que es lo que le está pasando a este hombre, ¿no? Y eso, por lo visto, es el análisis que tenemos sobre la mesa. Es que hoy la televisión está ardiendo con debates, con presiones, la gente está descontenta, está triste, está enfermando el alma, porque no se puede esta situación tan así. Después oímos que no oímos nada bonito ni nada positivo, todo es un desastre, se abre la boca y nos dan palo por todas partes, te vas a sentir incómoda ser española. Y eso a pesar de que las grandes industrias españolas van muy bien, ganando dinero. Porque las grandes están todas estupendamente. Por ejemplo, Inditex, ya sabes, que ha tenido un superávit tremendo, ha hecho subir la bolsa en España. Como Inditex hay muchas otras, incluso Telefónica, hay muchas más. Y los grandes bancos también están bien. O sea que no es que todo el país esté mal, sino que hay una parte, que es la parte financiera, la que está cojeando de una pata, ¿no? Y ese es el tema que tenemos aquí. Y después el problema del paro, claro. El problema del paro que... El problema que ahí es un rompecabezas que no sabemos. Sí. Porque claro, si con las restricciones estás echando gente a la calle, pero entonces aumentas el paro, con lo cual aumentas el déficit. Aumentas el problema. Un gobierno lo que tenía que hacer es todo lo contrario. Y aumentando las diferencias sociales, porque el tema... Aumentando las diferencias sociales y la ciudadanía, Jaime, no entiende el rescate de la banca. No. A la banca privada, porque esta es una banca privada. Exactamente. La misma banca que te pone, si no paga, la que ejecuta los desahucios y todo este tema. Exactamente. La banca casi diríamos asesina en ese aspecto, ¿no? Sí, porque ¿quién apoya a los banqueros? En este caso lo está apoyando el señor Rajoy. Exactamente. Está apuntalando a esta banca que está mal. A esta banca. Esto es subir dos peldaños de escalera y bajar uno. O sea, que no llegamos nunca al cielo. Sí, pero tú imagínate que tú tengas la espada de Damocles sobre tu cabeza, pendiente del desahucio. Si no tienes casa, o sea, casa, tu casa propia, tu domicilio, tu vivienda, tú tienes que no vivir con alguien, no estar prestado en casa de alguien, sino tu casa, tu espacio, es un, no sé, es algo muy, muy íntimo, muy personal. Como el otro día una señora la echaron a la calle, una viejita, con las tres hijas ya mayores, y la pusieron en la calle porque el marido o la pareja de ella se murió, no sé si que no se habían casado, y la pusieron en la puerta de la calle. No tiene ni siquiera la herencia de la viudedad, y en la calle, las tres viviendo allí, una mujer con 80 años en la calle, y a ver, ya está. Sí, sí. Es que es una cosa tan de otro planeta, que desde luego los extraterrestres que nos vean dirán, esta gente parece una hormiga toda revuelta, que le han echado pimienta y están todas locas. Porque este planeta está loco. Sí, el problema que se causó con los inmobiliarios fue terrible. No, y a todo Dios le daban crédito, o sea, a todo Dios. También. Me gustaba el banco, te daban una vajilla, ¿qué quieres? ¿Un portátil? ¿Qué quieres? Claro. Te daban de todo.
Sí, ¿te daban de todo? Y te daban más de lo que necesitabas para la casa. Entonces, dices tú, bueno, pues me compro un BMW o un Mercedes. Y está todo el mundo por ahí que parece todo el mundo millonario. Sí. No, pero es que en la calle, tú ves en las planas de Gran Canaria un montón de coches de alta gama. Coches nuevos. Tú ves la matrícula de tres letras, H, G, no sé cuántos. Cada vez más. Más coches de alta gama. La gente cuando tiene un trabajo, lo primero que hace, que no tiene casa, que vive en una casa de alquiler, lo que hace primero es comprarse un coche. Pero es que no me cabe en la cabeza. Es una parte educacional, ¿sabes? Que la gente no entiende. Coches buenos, además. No cualquier coche, un supercoche. Un supercoche de más de 18.000 euros. Sí, sí. O un todoterreno, ¿eh? Así, sí. Aquí en la ciudad, si ves el campo, que tienes tu finca y eso, es, no sé. Pero aquí se ve mucho. No todo. 4x4, coches de alta gama. Porque esto. Subimos mucho. Y no solo 4x4, sino. Subimos mucho. Coches carísimos, como Mercedes de alta gama. Audi, Jaguar, hay a montones ahora, no sé por qué. No sé. Pero es que, Marían, subimos mucho a la montaña, a los pechos, a hacer la barbacoa. Por eso necesitamos el todoterreno. Sí. Pero claro, la caída va a ser bestial. Bueno, después. Está siendo. Está siendo bestial. Además de que a lo mejor hay personas que ahora están en paro y tenían un nivel de vida de 3.000, 4.000 euros al mes y todavía piensan que están con ese... Con ese chip. Con ese nivel, porque ese chip todavía no se le ha ido de la mente. No, mi niña. Yo una de las... La realidad... No, pero de todas formas en Canarias se ve que la economía va mejor que en la península, de todas porque maneras, aquí hay mucho más nivel de vida de en maneras, estos momentos sí. que en la mayoría de las regiones de Portugal. Ya en muchos colegios de la península están llevándose los niños los tuppers con la comida. ¿Por qué? Porque los padres no pueden pagar el comedor. Jesús, angelitos míos. Fíjate. ¿Eh? Y en muchas comunidades autónomas, que es la única comida en el comedor que hacen al día. El almuerzo. O sea, imagínate las carencias nutricionales de esos niños. Tremenda. Que no pueden dar un, no pueden responder desde el punto de vista académico. Es su angelito, ¿me entiendes? Porque yo he tenido contacto a representantes del este que han venido aquí, maestros y tal, dice que niños quedarse dormidos en un colegio en la isleta por la mañana, y ¿sabes cuál es el problema? Que no habían desayunado. Sí, no, claro, de eso hay montones. Que muchos no desayunan. Bueno, y sacando también a los mayores de los centros de día. Para la pensión. Para la pensión, porque ahora viven el dinero. De la pensión del abuelo. De la pensión del abuelo. Ahora, con la pensión del abuelo, el pobrecito que le faltan las medicinas y los cuidados, con esa pensión, vive el hijo, la hija, los nietos, viven todos. Al por lo menos se echan, aunque sea a la barriga, papa y arroz. Lo que tienen que establecerse unas prioridades en cada familia. Porque después a lo mejor hay familias que tienen 4 y 5 teles en la casa. Yo, ¿para qué quieren tanta tele? Pero una en el salón, otra en la cocina, otra en la habitación del niño, otra en la habitación del abuelo. ¿Para qué quieren tanta tele, Jaime? Pero las porque teles después tú vas ahí a los centros comerciales y la gente comprando teles porque como sacos de papas, no lo sé. Pero las teles no se comen, María. La tele no se come. 20 años. Y tienes de 40 pulgadas. Sí, pero... Pero aquí burro grande anda. Pero mal. El tema es que tú te compras un producto, tú te compras una tele, te compras una nevera, te compras una lavadora y eso está ahí, no se come. Sí. El problema no es eso, el problema es lo que se come a diario. Mm. Se come y se echa, se come y se si echa. Si te lo gastas en eso, no sí, te lo gastas en comida. Claro, pero vamos a ver, no estoy favoreciendo, pero claro. En un supuesto que tú te gastes para una tele o te gastes para una nevera, ahí está, 5 años, 7, 8, 10, 14, lo que sea, pero la comida es diaria. La comida tú la tienes que llevar hoy, mañana, después, a la noche, por la mañana, al mediodía, al día siguiente, al otro, año tras año, y es diario. Entonces, el problema está el diario. ¿Qué hacemos con el diario? Porque a lo mejor la tele dice, bueno, la vendo, porque no puedo. Vale, la vende y pero en el diario todo el mundo tiene una BlackBerry. Ah, sí. Sobre todo las chicas, las mujeres. Y están no, bueno, todo móviles. El día, a todas horas, mandando mensajes. Oiga, ¿eso es un dinero al mes? Entonces, para eso sí hay dinero. Sí, no, para comer, como dice Mencho, no, pero para mandar mensajitos por el iPad, sí, estupendo. Están al día, en las nuevas tecnologías, en ese tipo de tecnología punta. Por eso que hay cosas que no sí, se entienden no muy se bien. No se entiende, por eso hay que establecer unas prioridades. Ahora cuando empieza otra vez el colegio, pues material escolar, mira, ayer uniformes fuimos nosotros, de todo. Ayer fuimos nosotros al campo, abajo en el Centro comercial del campo. Y han traído la novedad, que son televisores planos de 70 y 80 pulgadas. Como esta mesa. O sea, como esa pared. ¿Para quién es?
Con media pared de esta. Sí, sí. Y entonces, maravillosa, se ve todo. Bueno, pagando claro, es tan grande que en una casa, como bueno, es el que pone esta distancia, no sé si se podrá hacer, pero seguro que... Pues ya había gente sacando en los carros. Pagando 444 euros al mes. ¿Cómo? ¿444 euros? No, al mes. Pero y otra, la... Era una pantalla de cine. La de... Sí, sí. Otra un poco más pequeña, pero grandísima también, 150 al mes. Durante un año. No sé, o dos. No sé. O sea, pagando eso no creo que sea, para poder pagar. No supuesto, creo que sea un año o dos, porque sería mucho dinero, pero sí pagando al mes. No sé cuántos meses. Sí, bueno, pues te imagínate, 150 euros al mes. Después tienes también el pago del agua, el pago de la luz, teléfono fijo, teléfono móvil. El teléfono fijo, ya prácticamente ya nadie tiene teléfono fijo, porque quiere un ya teléfono no se fijo usa, no porque se usa. Tienes móvil. Sí. No, pero se usa el fijo porque luego tienes a internet, estás enganchado a internet, entonces... No, si tienes internet tienes llamada gratis. Que llamada gratis, pero es que, chica, es que, no sé, y después ves tu carro de la compra lleno de golosinas, de refrescos, de esto y lo otro, pero, y Marianne, no llevas granos, no llevas nada, pero ¿qué comen? ¿Qué comen? ¿Bocadillos todos los días? Pues y, nada. Y golosina. Pan, mortadela y Coca-Cola. Pero, Coca-Cola. Marían, eso es lo que pasó en Grecia. Ah, eso, en Grecia, claro, claro. En Grecia estaba todo el mundo viviendo por encima de sus posibilidades. Allí y no al se final van. La burbuja se reventó. Y de repente se empobreció todo el mundo. Sí. Bueno, pero fue así. Y ahora, claro, arriba hasta y la abajo. Gente con un cabreo que se muere. Ahora ves las imágenes que se veían ayer en televisión de una pareja ahí con un niñito medio endormitado pidiendo limosna. Y los que pueden sacando las perras de los bancos y aprovisionándose de provisiones o de cosas, y el dinero, no sé, metiéndolo en escondite doméstico, no, en su casa. Y no, y en la banca extranjera. Y la había, banca extranjera en Alemania, por ejemplo. Exactamente. Y había una cosa curiosa. O dólares. Sí. Que el otro día pusieron la gente que roba ahora en los establecimientos grandes, en las grandes superficies. ¿Sí? Pero mira, dice que antes robaban, pues a lo mejor, que te digo yo, pues un disque o una cinta de vídeo, una película, se la metían así. Ahora no, ahora van por ahí, pero las cámaras cogiendo. Estaban simpáticos los robos. Dentro de que son robos, que no está bien hecho, pero que la gente iba y veía. Si iba a los panes, eran panes, bocadillo, sándwich, cogía un bocadillo, un sándwich, se lo metía en el bolsillo, pompo, y salía. Otra iba y se cogía un trozo de estos de chorizo envasado, se lo metía en el bolsillo, se iba. O sea, iban, robaban comida para el momento. Para el momento, o sea, no robaban grandes cosas, ni botellas de whisky, ni cartones de tabaco, ni nada de esas cosas, ¿no? Que son así un poco más de juerguería, ¿no? Sino comida. Sí. No robaba un kilo de manzana porque abulta mucho en un bolsillo, pero un sándwich o un paquete de embutido, y se lo llevaban y salían tranquilamente así, y hasta entraban y salían, y las cámaras captando a todos esos pequeños ladrones de alimentación. Ahora están robando para comer. Dice, ponte, qué hambre tengo, no tengo para un bocadillo. Espérate tú. Se iba al supermercado, se lo metía en el bolsillo así en la chaquetilla y para adelante. Pero mujeres y todo, ¿eh? Bueno. Madres, abuelas, abuelos, jóvenes, no jóvenes, llevándose para comer del día. Y claro, yo pensaba, digo, bueno, esto es un robo continuado de una cosa, ¿no? Una cosa. Una cosa puntual. Que son cosas pequeñas. Mm. Digo, ¿y perseguirán a todos estos ladrones de comida puntual? Porque si se ponen a controlar y averiguar los ladrones, porque con las cámaras, a ver dónde van, y estarán todo el día persiguiendo a estos ladrones, porque son tantos de pequeños hurtos. Después esos pequeños hurtos no tienen consecuencias jurídicas, ni policía, ni nada, sino bueno, no pasa nada. Pues habrá ahí ahora un puesto de trabajo para un policía o un guardia de seguridad que se dedique a ir controlando a esa gente, ¿no? Por lo menos va a haber un puesto de seguridad. Pues hablando de bancos, Estados Unidos multa a ING Direct, el de Fresh Banking, por su conducta criminal en Cuba e Irán. Madre mía. Si el banco holandés ING ha sido multado con casi 500 millones de euros. Wow. Por el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York por llevar a cabo operaciones ilegales con entidades financieras de Cuba e Irán desde Nueva York, según ha informado el gobierno estadounidense en un comunicado. Dice, ING se embarcó en esta conducta criminal, dice el gobierno americano, a sabiendas y de forma voluntaria, lo que provocó que instituciones financieras no afiliadas en Estados Unidos
llevaran a cabo transacciones que de otro modo hubieran sido rechazadas, bloqueadas o detenidas para su investigación, ha explicado el Departamento de Justicia. En concreto, el banco holandés movió desde Nueva York más de 1.600 millones de euros ilegalmente a través de 20.000 operaciones. Mandetela. En nombre de entidades cubanas e iraníes sujetas a sanciones en Estados Unidos. O sea que... Hombre, ahí se va mucha información, ¿sabes? Porque precisamente en estos países la información que va saliendo del país de América pues es muy importante. Uh-huh. Y eso es una fuente de información de al exterior. Dice el ayudante del fiscal para la Seguridad Nacional ha acusado a ING, que esto es grave, de ayudar a proporcionar a patrocinadores del terrorismo y otras uh-huh. entidades de esos países sancionadas acceso al sistema financiero estadounidense durante más de una década por estas operaciones, permitiéndoles mover miles de millones de dólares a través de bancos estadounidenses para compras ilícitas y otras actividades. Es claro. Un palo del carajo. ¿Eh? Es información que está recibiendo de un país. Gran palo, es un palo. Está saliendo un montón de información. Es una noticia espeluznante, la verdad. ¿Qué más cositas? Pues mira, una noticia simpática, pero que nos pasa a muchísima gente. Pasa. Porque va contigo, no, fue contigo, no, fue con el otro y al final el chiquillo no fue con nadie y se queda donde está. Dice que David Cameron se olvida de su hija de 8 años en un pub por una confusión con su esposa. Fueron a comer, estaba el primer ministro británico David Cameron, que dejó a su hija en un pub. Al producirse una confusión con su mujer, Samantha, sobre el regreso a casa tras un almuerzo familiar. Eso había revelado el periódico The Sun. Dice, el incidente ocurrió hace unos meses en el pub Plum Inn de localización de Camden, en Buckinghamshire, cerca de Cheshire. Es la residencia campestre de Cameron. Dice que la pequeña Nancy había ido al lavabo mientras sus padres se ponían de acuerdo sobre quién la llevaba a casa ya para irnos después de comer. Total, ¿la llevas tú? Sí, Samantha. ¿La llevas tú, David? Sí. Total, que al fin y al cabo la chiquilla se queda en el baño y los padres pensando que uno se la había llevado, pues tienen que ir en coche separado. Uno se la había llevado, el otro se la había llevado. Cuando llegan a casa, dice que el primer ministro y su mujer habían ido a comer con su hija y con su hijo Arthur, de 6 años, a Florence, de 22 meses, y Nancy. Y otras dos familias y amigos de la pareja. Dice, según el diario británico, Cameron se había marchado del pub en un coche con su guardaespaldas. Pensando que Nancy estaba con su madre, mientras Samantha, que estaba en otro vehículo, pensaba a su vez que se había ido con él. Ajá. Total, que llegan a casa y dicen, ¿y la niña? Ah, pues, ¿no venía contigo? No. Pues entonces Cameron inmediatamente llamó al pub y le dijeron que sí, que la niña estaba allí. Fueron a por ella, el padre inmediatamente cogió el coche y fue por la niña. Y eso sucede a un montón de gente cuando pensamos que la llevas tú, que la llevo yo, al final no la llevo ninguna, pero es que la chica se ha ido al baño. Entonces, claro, al ver que yo no la veo, pues se la llevó ella. Al ver que yo no la veo, se la llevó él. Y como había más niños y más gente, porque en ese rebambaramba de coches y tal, al final la chiquilla no estaba. Sí, esas cosas pasan con frecuencia. Pero mira, te voy a contar una anécdota de una prima mía, estando en Fuerteventura y hace bastantes años, mi prima tiene ahora ya 40, la chica tendría como 7 u 8 años, Alicia Mari, mi prima, la hija de mi tía. Y estábamos en Fuerteventura y estaban haciendo unas maniobras militares. Mi padre era militar del Ejército del Aire, oficial de aviación, y estaban haciendo unas maniobras militares en Fuerteventura, en Tarajalejo. Y en esto que la niña estaba en la azotea de la casa, la casita al lado de la playa. Y se oían por allí caminar los soldados y todo ese tinglao, y la chiquilla pues estaba mirando a los soldados. Y entonces todos se metieron en la casa porque, para que no molestaran a los niños, porque estaban pasando alrededor, haciendo como unas maniobras. Y entonces todo el mundo pensaba, bueno, están todos los niños aquí, bueno, están todos, están los primos, están los grandes, están los chicos, están todos. Y resulta que la niña chica, la más chica, se había quedado en la azotea. No es una azotea peligrosa, pero la niña se había quedado en la azotea. Y entonces ella se ponía desde arriba, que estoy aquí, como asustada. Y nadie le hacía caso.
hasta que todo el mundo al rato echan mano de oye, ¿dónde está Alicia? ¿Dónde está Alicia? Falta la niña. Falta la niña y Alicia estaba en la azotea, dice, si llevo un rato llamando y nadie me abre, nadie me escucha, nadie me dice nada, dice, pues aquí me quedé hasta que me vengan a buscar, ¿sabes? Y todos pensando, y dice, y buscando todo el mundo a Alicia, y Alicia estaba arriba diciendo, y yo estoy aquí, dice, y Alicia no está, dice, que sí estoy, decía ella, porque los oía hablar por la ventana. Claro, claro. Y la chiquilla con el ruido de los carros y de los camiones y todo que pasaba, no la escuchaba. No escuchaba. Y todo el mundo refugió ahí, menos la chiquilla. ¿Te das cuenta? Y bueno, era una anécdota que los chiquillos se nos, sí, nos despistan. Yo voy a hoy a dedicarle una cartita a la nuestra querida María Dolores de la Fe, que se nos, uh-huh, ha ido, que es la madre de unos queridos amigos míos, que desde aquí les doy un saludo, ¿no? Que escribió un articulito porque resulta que ella hace unos años, en el año 71, dijo en La Vanguardia que, vamos, está relacionado con San Borondón. Y voy a leerlo como ocurrió, porque ella es una de los testigos del tema de San Borondón, según contó ella misma. Y además tenemos unas imágenes, mírenlas ahí, de San Borondón que hemos filmado nosotros mismos. Eso es de un vídeo que hicimos nosotros en el 2003. Dice, además, esa imagen... ¿Porque esa imagen de dónde es? Esa es, lo que está a la izquierda, ¿sí?, es la punta de Anaga, donde acaba Tenerife. Mm. Ahí está nada más que el mar, pero se veía esa isla. Eso. Que es exactamente donde la ubica María Dolores de la Fe, pero muchos años antes. Dice, hubo un suceso que vivió la insigne escritora canaria en el 71 y que dejó para la posteridad una entrevista que le hizo La Vanguardia de Barcelona en aquellos años. Para ser justo, debo decir que el dato de la entrevista viene recogido en el libro La Isla Perdida de Manuel Pollo y Luis Regueira, publicado en el año 2009. En este interesante libro se dice que Gran Canaria no es ajena a los últimos visionados sanborondianos, dice el libro. Podemos recordar el que tuvo en 1971 la escritora costumbrista María Dolores de la Fe, regresando en avión desde La Palma, a donde había ido a contemplar el volcán de Fuencaliente, el Teneguía. Observó, según dijo ella, asombrada la presencia de una isla entre Gran Canaria y Tenerife. Y se lo hizo saber a la gente que estaba con ella en el avión. Jocosamente se hizo la espinosa pregunta de que a qué provincia habría de pertenecer. O sea, que ella era muy humorista, ¿no? Y entonces, pues... Cuando Luis Regueira, uno de los autores del citado libro, me mandó una copia del ejemplar del periódico de La Vanguardia, que la tengo yo con la entrevista, enseguida, pues dije, oye, pues no somos los únicos, le dije yo a Menchu, que la hemos ubicado en esa latitud, ya que nosotros la vimos también, como vemos en la foto, en el año 2003, con la suerte de que pudimos filmarla. Sí, precioso. Y es un vídeo, ¿sabes? Es un vídeo. Tú lo ves, pasa que es un poco rápido, pero... Y no solo se veía eso, se veía todavía más por más acá, isla. Más grande, ¿no? Más trozos de isla. Pero muy enorme. Y eso, fíjate tú, y eso es picando a las 8 de la noche, en octubre, a las 7 y pico, 8. De manera que, claro, si fuera un espejismo, muy bien, pero a esa hora de la noche no puede haber espejismo, porque hay luz. Hay luz. Entonces, ¿qué diablos es eso? Que aparece de vez en cuando entre las islas. De manera que San Borondón es una leyenda, pero basada en un hecho real, que a veces la gente ve algo, ve una isla entre las demás islas que no están en el mapa. ¿Entiendes? Y entonces yo le quise hacer un homenaje a María Dolores de la Fe con motivo de ese tema, ¿no? Bueno, ¿cómo va el Vaticano? El Vaticano, las intrigas vaticanas, Jaime y... Pues y ahora, hay más. El siguiente capítulo... Que, esto es para una película, ¿no? Como esto es para una película de Dan Brown. Ángeles y demonios, pero renovado. Con más cosas. Más activo. Sí. En actualidad. Sí. Ángeles y demonios, actual, in situ. Y con este Papa están dando mucha... Mucha información. Este Papa está sacando mucha salsa. Mucha salsa. ¿No? Está bueno, dando pues, mucho calar. Relacionado con esa información, resulta que ha desaparecido el ingeniero informático del Papa. ¿Desaparecido? Sí, porque es el hombre que conoce mejor todos los secretos vaticanos
porque es el que ha puesto todas las claves para el acceso a los ordenadores de los secretos del Vaticano. O sea, el tipo más peligroso que hay ahora mismo suelto por ahí. Sí. Dice que creó un sistema de protección de datos comparable al de la CIA. Y dice que se ha marchado del Vaticano y no se sabe dónde está, porque no se fía de lo que está ocurriendo ahora en la Santa Sede, no sea que vayan a ir a por él. Porque claro, él sabrá de todo. Lo curioso de este hombre, que es un hombre joven de 36 años, es que era un hacker. Que había hackeado algunos documentos vaticanos hace años. Se había metido en el circuito. Pero el Vaticano, como es muy inteligente, hombre, claro, dice, no vamos a meterlo en la cárcel. A cambio le vamos a ofrecer trabajo aquí dentro. Y lo contrataron. Y el tío echó gasolina. Exactamente. Sí, señor. Dice, este joven de 36 años es quien ha creado el sistema de protección de datos y la delicada central de ordenadores que se encuentra en los subterráneos del Palacio Apostólico. Tú cuando veas la película Ángeles y Demonios, verás ese sitio. Como abren una puerta de acero inmensa en los sótanos del Vaticano, donde están guardados todos los secretos de siglos, ¿no? Por todo ello, depositario de importantes datos y claves. Su identidad nunca se ha dado a conocer. Se sabe que era un antiguo hacker que fue capaz de entrar en el sistema informático pontificio y descargarse las claves. Madre mía. De esta manera, la Santa Sede, en lugar de castigarle, le fichó para controlar sus secretos. Con el visto bueno de la Secretaría de Estado y la Gendarmería, se convirtió en el custodio absoluto de todos los grandes secretos vaticanos. Total, que se ha revuelto contra ellos. Y eso que es un hombre de la calle, que no tiene nada que ver con... que no es ciudadano vaticano. Que no es ciudadano vaticano. Los expertos aseguran que la red informática creada por él es comparable a la de la CIA. Este lince informático nunca fue asumido como personal de la Santa Sede. De esta manera puede trabajar de forma temporal en otros países. Es lo único que se conoce sobre la identidad secreta de un individuo que es leal al Papa. Es el único que sabe cómo entrar en la red vaticana. Y es por eso, madre mía, por lo que ha desaparecido. Porque dice que ya no se fía de quienes lo han contratado. Porque lo ha contratado el secretario de Estado, que es el gran enemigo del Papa. Pero no sabe quién está detrás. Y entonces dirá, wow, si hay una guerra contra los leales al Papa, irán a por mí. Claro. Y yo, que tengo todas las claves... Y este no tendrá inmunidad diplomática. No será inmune. Porque si van contra él... Claro, él no tiene inmunidad porque no es ciudadano vaticano, exactamente. Exacto. Pues como no tiene inmunidad diplomática, dice, oye, he echado la gasolina y ahora que se incendien todo. Él dirá, vos, antes que me pase lo que le pasó al mayordomo. Al mayordomo, un protegido. Y al banquero me quito de en medio. Será un protegido. Y te estará por ahí en algún sitio, pues no sabemos todo. Fuerte película. Sí, no, pues una gran película. No, cuando película. Veamos un libro escrito de esto, ya parte del libro lo sabemos en fresquito, en aquí de allá. No, lo que está claro aquí es lo que dicen por ahí, que la realidad supera la ficción. La ficción que expresó Dan Brown en Ángeles y Demonios ha sido superada por la realidad, ¿sabes? En muchos aspectos. De todas formas, esa novela y esa película vale la pena repasarla, ¿eh? Sí. Porque esto va a dar más que hablar todavía. Y además, dentro de la iglesia ya está la gente diciendo que cuidadito con esto, porque esto se va a ir de las manos. No, se va a ir. Y va a haber una gran crisis. Se está yendo de las manos. Muy fuerte, muy fuerte. Con esto del ataque al Papa y demás. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, pues vamos a ir ahora a un tema sexual. Más divertido. Sexual de los pingüinos. Que pensamos que los únicos sexuales y depravados son los humanos, pero los pingüinos, por lo visto, tienen también esa... Se las traen. Ese rama. Bueno, como tienen dos patas. Los humanos también tienen dos patas. Dice que la depravación sexual de los pingüinos de Adelia escandalizó a un explorador historiador. Histórico. Dice que el explorador británico George Murray Levy, que casi se muere de hambre y de frío durante una desastrosa expedición al Polo Sur, hace ya de esto un siglo,
confesó que lo peor para él fue la perversión sexual de los pingüinos de Tierra Adelia. O sea, ¿cómo sería aquello cuando él se escandalizó unos pingüinos? Se escandalizó, espera un momentito, porque esto fue en la época victoriana, con la moral aquella antigua, y no entendía lo que pasaba, ¿no? Dice que el Museo de Historia Natural de Londres ha descubierto un estudio de referencia que Lewis había puesto, dice, de la expedición del capitán Scott en el año 1910 al 1913 en la Antártida, que describe con detalle el comportamiento sexual de estas aves, informó al periódico, ¿no? Dice, actos de homosexualidad, de pederastia con los polluelos e incluso intentos de cópula de pingüinos machos con hembras muertas. O sea, de todo. Tú, qué horror, ¿no? Los pingüinos. Dice, son descritos en un artículo que Lewis tituló Los hábitos sexuales de los pingüinos de Adelia. Trabajo que estuvo perdido durante muchísimo tiempo. Interesante. Luego se encontraron y él lo escribió en griego porque fue tanta la vergüenza y tanto lo que a él le sintió de ver unos animales que eran tan así, que lo escribió en griego para que nadie lo descubriera. Para que en Inglaterra no lo entendiera. Pero como se sabe en todos los idiomas, pues se sacó. Más tarde lo sacaron. Dice, los pingüinos machos forman una pandilla de gamberros, de media docena, de individuos. Y más, y vagan cerca de los refugios, incomodando a los ocupantes con sus reiterados actos de depravación. Escribió más tarde en inglés. Hasta la fecha, Lewis es el único científico que ha estudiado un ciclo completo de reproducción de los pingüinos en Cabo Adelia, ya que pasó allí un verano del 2011 al 2012. Allí también, de la expedición que hubo, de los cinco que fueron, el capitán de la expedición murió de frío, claro, y en aquella época, pues no llevaban los adelantos de ahora, ¿no? Dice también que el artículo de fondo que escribió luego sobre la sexualidad de estas aves se extravió durante 50 años, según otro historiador del Museo de Historia Natural. Luego fue descubierto y ha salido publicado, y dice que los pingüinos tienen solo unas cuantas semanas para completar su ciclo reproductivo, que comienza en octubre, y los jóvenes adultos simplemente no tienen ninguna experiencia sobre cómo comportarse. Entonces, como los jóvenes adultos no se saben comportar, los que son más viejos les enseñan trabajos sexuales o estas tendencias sexuales. Y claro, ellos se ven que son acosados. Y acosan a los pequeñajos, acosan a las madres, se roban los huevos, le roban los huevos a las pingüinas. Y entonces pues se hacen ellos cargo de todo, son como unos líderes. Pero fíjate, es que tienen dos patas. Ahí me hace gracia porque tienen dos patas. Entonces con esas dos patas pues son totalmente desastrosos. Somos, ¿no? Unos gamberros. Son unos gamberros, pingüinos gamberros. Pero son muy divertidos. Sí. Y nosotros los hemos visto ahí en el pingüinario del Loro Parque. Y te lo pasas muy bien. Sí. Son unos personajes, sí. Cuando se ponen a tomar el sol. Sí. Y es que les caiga el hielo ese que les cae así por el techo. Y después es curioso, el ciclo de ellos, el ciclo del año, la primavera, verano, otoño e invierno, ellos lo sienten. Y entonces llega el invierno y ellos se ponen de invierno. Y llega el verano y actúan de verano, o sea que dentro del ciclo los animalitos tienen su ciclo vital, igual que las tortugas, que todas señalan el norte, tienen un chip en la cabeza que tiene unas pequeñas células que son de imán, que atraen el norte con el imán, y entonces siempre van dirigiéndose al norte. Y bueno, pues hablando de animales, vamos a sacar hoy una foto de una extraña langosta, otra que apareció en las costas de Canadá y que tiene a todo el mundo loco. Resulta que es de color azul, como ven ahí, y entonces el pescador que la vio, que la sacó, aparte dice, que es grande, ¿no? Sí, dice, en 31 años jamás había visto nada como esto, que sacar una langosta de color azul. ¿Y no han descubierto todavía por el color? ¿Por qué? ¿Si es por petróleo, por productos que coma o porque de momento no se sabe? Es albina. Pues también pueden haber animales albinos y el albino más de la albino langosta, azulino. Pero de otro color, ¿no? Pero que a lo mejor el color azul puede ser una mutación, ¿no? Como las personas albinas o los animales albinos. El centro de la columna vertebral es rosa. Es el color de ella, ¿no? Color rojo. Pero el resto se le quedó azul. ¿Azul? Pues no sé si se habrá llevado un susto, ¿qué? El caso es que la tienen ahí como un trofeo, o habrá nadado, como un trofeo extraño. Habrá nadado en ríos de tinta.
También, los fríos de tinta que está dando el euro. Porque ahora la teoría es... La verdad es que está... Hay una conspiración para cargarse el euro. Las teorías conspiranoicas están de moda. Y este fin de semana más, ¿no? Este fin de semana entonces más están con todas con las tertulias tema... televisivas diciendo que si están los Illuminati manejando el cotarro. Los Illuminati, de ángel y demonio. Y el Club Bilderberg, en el que estuvo una representante del gobierno actual Señor. Nuestro. Que sabe Dios lo que le dijeron a esta muchacha allí. Top secret. Pero mira, tanto secreto lo que hay, que el pueblo se lo sabe todo. El pueblo está, que sabe lo que quiere. El pueblo está temblando, porque todo el mundo piensa que... Te encuentras manipulado. Que a ver si van a fallar los dineros de los sueldos. Claro, las nóminas. De las pensiones. Las pensiones, los viejitos. Todo, todo, de todo. O sea... Eso es un problema, pues, gordo, ¿no? España ha puesto a la eurozona en una situación complicada. Sí. Con el tema este del rescate a la banca, porque era una cosa que no se había dado en ningún país de los que han sido rescatados. Hombre, no hubiera pasado nada si no hubiera este hombre dicho tanto, es idioteza. Claro, no, oiga, usted, si usted recibe ese dinerito, después no diga tontería, que cabrea a los que le han dado el dinero y a los demás que no que estaban en la misma situación, que quieren el mismo trato. Usted no diga que no le van a que no va a haber contraprestación. ¿Cómo se puede decir eso? Hay una canción, no. Hay una canción, Jaime. No tiene esto no es gratis, esto no es gratis. Claro que esto no, hombre. Este rescate no es gratis. Y él lo ha lanzado ahí como si fuera una gran victoria y encima se va a la Eurocopa y encima no gana España. Y encima chuleándose de que fue él el que presionó a Europa. Pero oiga, jefe, pues que nos chupamos el dedo aquí, hombre. Hay una canción que dice, a mí me gusta la gasolina. Esto es gasolina pura. Se está incendiando que no vea. No, y le va la canción, la gasolina. Le va la canción. Atentos a las elecciones de Grecia el domingo. De Grecia, porque en Grecia... Si Grecia se mantiene en el euro, tenemos un respiro ahí. En Grecia, un respiro. Pero tampoco hay encuestas que digan el tema más o menos... No, sea. Por lo visto los partidos que tienen más posibilidades de salir, incluso un partido conservador que hay allí, dice que no, que ellos prefieren quedarse en el euro porque saben que si no les van a pegar una, que para qué. Sí. Vamos, se van a ver en la ruina más de lo que están, ¿no? Pero no sabemos quién va a ganar las elecciones. Ese es el tema. Ese es el tema. Un tema grave. Menchu. Bueno, yo bueno, quiero... Bueno, algo para alegrarnos un poquito. Yo quiero decir... Sí, vamos a... Entre tanta noticia... Sí. Negativa. Mira, pues hay gente que a los 80 y pico años todavía tienen salsa en la vida. Y dice uno de los escritos de Eduardo Criado, estos impulsos. Vamos a impulsarnos que tenemos tiempo de estar alegre. Dice que hace unos días oímos a través de nuestro programa protagonista la opinión de una persona que a sus 85 años había acabado de recoger el título de graduado social. Y cuando lo entrevistaron dijo con orgullo, no tengo 85, ya he cumplido 86. Mira. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? O sea que todavía sigo estudiando. Dice, fue Séneca quien dijo, el estudio es una escuela que admite a las personas de cualquier edad. Dice, si nuestro tiempo, salud y medios nos lo permite, sigamos estudiando, seguiremos enriqueciendo nuestra vida. Sigamos estudiando, no machacando. Porque si nos machacamos el cerebro, el alma y el espíritu. Bueno, pues vamos a seguir también con nuestro numerito de hoy. Dice que hoy es un buen día para poner tus papeles y tus cuentas al día. O sea que los papeles de Bankia y los papeles del rescate. Paga tus deudas con alegría. No las podemos pagar con alegría porque son tantas. Pero también cobra lo que debes con confianza y con alegría. El dinero solo es un símbolo a los antiguos trueques. Por lo que tienes que recibir tanto como das y viceversa. O sea, recibirida. O sea, si me echan del trabajo, ¿cómo puedo dar? Esta vez está esto un poquito complicado. Dice, utiliza el dinero para ser feliz. Pero no veas en él la felicidad, porque la felicidad está en el otro lado. O sea, el dinero para comer y la felicidad, buscarla en otro lado. Y bueno, Marián. ¿Tienes un poema hoy? Bueno, tengo uno. Vamos a echarte este poemita, pero... Porque era como pasa la vida. Pasa la vida. No, yo quería antes de eso... Dime, antes que se nos olvide que ya hemos visto el programa en YouTube.
lo puse yo en Facebook y lo ha visto un montón de gente que nos lo ha dicho. Es una televisión a la carta hoy en día. Y que es para mucha gente es muy cómodo porque si no lo puede ver en la hora determinada, se mete allí. El tema este, que cada uno tiene su trabajo, su actividad, y no es como antes que nos sentábamos todos ahí a ver la tele. Cuando llegó la televisión a esos pueblos, primero en blanco y negro, quienes podían comprárselo era una asociación de vecinos. Era muy poquito. Y entonces se sentaban todos a la misma hora. Pues ahora no. Ahora tú coges el ordenador, ¿qué quiero ver? Tal cosa. Pam. Y nos pone. Eso. Canal 13 digital. Canal 13 digital. Los desayunos. Pues se llama Pasa la vida. Dice, pasa la vida lenta y segura, pero la vida es solo tuya. Una es el alma, una es la voz, una es la vida que tengo yo. Yo la dirijo, yo la controlo, yo la conduzco y me enamoro. Los días cuentan, pasan las horas, llegan minutos, aquí y ahora. Pasa la vida, señora mía, llena las horas con tu armonía. Mírese atrás estos momentos, no volverán y lo lamento. Llevo un recuerdo en mi existencia, desde la infancia en mi conciencia. Vive el amor de cada día, en cada instante, de noche y día. Noches de sombras, oscura y fría, no sufras tanto, querida mía. Eres mi amor, eres mi guía, eres el guarda que yo quería. Tienes la llave de mi cajón, cual cierra puertas del corazón. Aquel que late con alegría por ver tu cara junto a la mía. Pasa la vida sin un peaje. Tengo un bagaje y un coraje. He archivado grandes pasiones, muchos recuerdos y emociones. Quiero reír hasta morir con un amor y ser feliz. Toca la cuerda de mi laúd, toca las finas, como haces tú. Pasa la vida ya sin rencores, pasan los años y los dolores, dejando atrás muchos amigos, al mismo diablo y al enemigo. Pasó la vida, llegó el final. Cierro tus ojos, ya no abrirán. Pasó tu vida al otro lado, donde otro mundo te está esperando. Muy bien. Está dedicado entonces a María Dolores de la Fe, que acaba de morir. Está bien. Pues vale. Muy pasó bien. La vida. Muy bonito. Ah, María Dolores de la Fe. Ahora vamos a verlo. Bueno, ahora vamos porque a tu mano mágica, porque tu mano es mágica, María Ángeles. A ver, para la crisis que nos vas a decir hoy. Vamos a ver. Ella siempre... Y mañana Santa Cruz de Tenerife, se me olvidabas, Coalición Canaria celebra su quinto congreso nacional con dudas, con pugnas internas, también. Entre ellos, sí, la agrupación independiente de los guerreños. Está ahí Coalición Canaria también. Y con la renuncia de Paulino. De Paulino, que no sabe que si esto, que si lo otro. Paulino está quemado también. ¿Al final será verdad o no? Al final no sabemos lo que va a pasar este fin de semana. O se está dejándose de rogar, como dice el otro. También. También después tú, que no hay renovación, no hay regeneración política. Ese es un problema que tenemos aquí también. Aquí, ver las mismas caras. Siempre las mismas caras. Abre un periódico a lo mejor de 1972 y está el mismo político que está ahora en otro... Sí, en otro ámbito. En otro ámbito. Pero está. Ya está. Sí, en el bombo están todos juntos. O sales tú, mañana sale el otro, pasado otro el otro y siempre lo mismo. Es la misma rueda. No hay, es verdad, no hay renovación. Bien, pues la carta de hoy dice ciclos lunares. Arcángel Aniel. Date cuenta de cómo afecta la luna a tu energía y manifestaciones. Pues estamos lunáticos. Y aprovechate de estos ciclos, de los ciclos lunares. Entonces, se la dedicamos al gobierno de España, ¿no? Date cuenta de cómo afecta la luna a tu energía y a lo que dice, a tus manifestaciones. Y no seas tan lunático. Y no seas tan lunático y sobre todo que se aproveche de los ciclos buenos de la luna para decir buenas cositas y no disparate. Disparate. Que ponen... La credibilidad de España por los suelos. La credibilidad de España por los suelos y la credibilidad de este gobierno de Mariano Rajoy también. Pues sí, la verdad es que le hace falta. Ayer lo declararon en la Eurocámara, un parlamentario europeo, el presidente más inepto de Europa en los últimos años. Ya está bien, no sé, lo dijo con todas las palabras un parlamentario europeo extranjero. Y también quien ha sido criticado también el ministro de aquí Canario, el señor Soria. También lo dije. La problemática de los mineros, un compañero de León también, pues... Le dio castaña de la buena. Pues nada, pues ya esto es lo que hemos dado de hoy, el programa de hoy. Gracias, Jaime, por estar aquí. Bueno, ahora mejoras. Vamos a ver si volvemos sanos el próximo viernes, ¿no? Vamos a ver si traemos buenas noticias. Si no se revienta Europa, de aquí al viernes próximo. El próximo viernes y vamos a ver.
las buenas noticias que hay. Muchas gracias, Menchu, guapetona. Pues nada, hasta otro momentito. Hasta el próximo viernes, y si Dios quiere, solamente recordar a los televidentes, radiantes, internautas de Canal 13 que este programa lo emitimos también este domingo a las 10 de la mañana y también sobre las 18 horas, a las 7 de la tarde. Muchas gracias, y si disponen del fin de semana para ir a la playa, tengan cuidado con la velocidad. Muy buenos días, Gran Canaria.